Muy buenas, chavales. Estamos aquí en un pantanillo, ¿vale? Os vamos a enseñar el montaje de tesa y la técnica, ¿vale? Para los que no sepan, pues que pesquen los black bass cuando ellos quieran, en la época que les dé la gana. Esta técnica es muy polivalente porque se puede utilizar una gran variedad de señuelos, como podéis apreciar. Va desde cangrejos, pasando por todo tipo de lombrices, criaturas y salamandras, etcétera, ¿vale? Entonces, para esta técnica se puede utilizar una gran variedad de pesos de los plomos, ¿vale? Como podéis ver, desde pequeñitos hasta más grandes. Y los anzuelos valen tanto curvados, anzuelos curvos, como rectos. Vale, entonces vamos a proceder al montaje de un anzuelo recto con este plomo, por ejemplo. Vale. Podéis utilizar cualquier tipo de esos señuelos. Y vamos a proceder a realizar el montaje. Metemos primero el plomo. Siempre un plomito de bala con la cabeza hacia arriba. Y metemos y vamos a anudar el anzuelo con el nudo palomar. Vale, el nudo palomar, como ya sabéis, ya os lo he explicado en un vídeo, así que lo voy a hacer rápido para no perder tanto tiempo. Entonces, con este anzuelo podríamos montar cualquier vinilo de ahí. ¿Vale? Yo recomiendo los anzuelos rectos para lombrices, cangrejitos de zoom, ¿vale? Y demás. También se puede utilizar este, aunque yo este lo recomiendo más para jerga y blando, que ya aplicaremos en otra ocasión la técnica. Entonces vamos a coger, por ejemplo, el cangrejito de zoom típico. ¿Vale? Se metería así, ¿vale? Se pincha un poquito. Lo voy a volver a hacer delante de la cámara. Se cogería el cangrejo, así se pincha un poquito nada más, la cabecita. Se desplazaría y aquí hacemos el giro. Introducimos la cabeza del anzuelo y aquí, para que vosotros veáis, medís, ¿vale? Dónde va a salir. Entonces, pincháis donde más o menos vaya a salir y sacáis. Siempre introducís así un pelín, ¿vale? Para que las algas y demás no se enganche. Entonces ya quedaría. Esto sería un montaje Texas. Perfecto. Bueno, el tema de caña y carrete para la técnica Texas, pues yo caña recomendaría entre 6,6 pies y 7, ¿vale? Con acción medium heavy y en... Si queréis utilizar heavy, la podéis utilizar también, pero no recomendaría más blanda, porque a la hora de clavar, no clavaría bien el pez. La acción, pues... ¿De punta? Pues fast, acción fast, más que nada. Y carrete, pues el radio del carrete recomendaría entre 6,5 y 7,5 aproximadamente, ¿sabes? Porque, por ejemplo, voy a hablar de los carretes que nosotros tenemos. Este es un Shimano Kaena de 6,5, de 6,5, 2,1, ¿vale? Y, por ejemplo, mira, este carrete que tenemos aquí no valdría porque es un Daiwa Exceller que tiene 4,9. Especial para Grand Bay o Yerba y... Claro. Pesca rápida. Tendría una recogida demasiado lenta para lo que es el vinilo. Entonces, yo ese lo descartaría, pero bueno, es que si lo podéis utilizar, pues sí, lo podéis utilizar. Y respecto al hilo, pues yo para esto recomiendo fluorocarbono, ya que no se ve y no tiene casi elasticidad, entonces para clavar el pez es muchísimo mejor. Y yo ahora mismo tengo aquí montado un monofilamento de 0,30, de la marca Bass Pro Shop también, igual que la caña, y la verdad es que me va muy bien, clava perfectamente. Tiene un poco de elasticidad, pero la verdad es que soporta bastante bien las clavadas.
vamos a proceder a enseñaros cómo se pescaría. Podéis pescar tanto con caña de casting como con spinning. Esta técnica es muy bonita. Esto se lanzaría, ¿vale? Y lo único que habría que hacer es, recogiendo un poquito con leve toquecitos así, ¿vale? Notando siempre el señuelo. Así. Notando el señuelo. Leves toquecitos de punta y siempre notando el señuelo. ¿Vale? No es tan difícil. ¿Vale? Siempre el hilo tenso para que estéis notando siempre el señuelo. En caso de notar cualquier picada, pues le pegáis el tirón y se acabó. Bueno, pues eso ha sido la técnica Texas y espero que os haya gustado. Acabada. Y pues nada más. Esto es todo lo que tenéis que saber de la técnica Texas. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta, cualquier cosa, ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Tanto en Facebook como en YouTube, como en el blog de Bas Cáceres. Y nada, muchísimas gracias y un saludo para todos. Bas Cáceres.